Este año CEDES ha contabilizado 79 casos de rabia canina en Santa Cruz. Este miércoles es el Día Internacional de la Eliminación de la Rabia. Lo que nos preocupa es la cantidad enorme de personas que son agredidas por animales dentro del hogar, la mayor parte. Fue por el Día Mundial de la Rabia Canina que se realizó una actividad en el Coliseo de Santa Rosita. Roberto Torres, del Servicio Departamental del CEDES, indica que hasta la fecha se han registrado 79 casos. En este momento tenemos como 79 casos en todo lo que va del año. Están ocurriendo entre 1 o 0 casos por semana. Por eso decimos que tenemos que tener responsabilidad en el cuidado de las mascotas. Hay que vacunarlos al mes de vida, a los 3 meses, a los 6 meses y luego cada año. Hay que vacunar para no estar luego con este problema. Lo que hay que hacer es también no dejar salir a la calle a los perros.